Get a light breath. Y ese, según la tradición, es el santo cáliz que usó Jesucristo en la última cena. He podido meterme para enseñároslo. Ahí lo tenéis. A ver, explico un poco porque como el vídeo ha empezado sin audio. Esta es la capilla del Santo Cáliz. Os enseño la otra parte. Aquello donde veis aquellos, no sé cómo llamarlo, es la entrada para el Micalet, para subir a la torre. Y por aquí, nada más entrar, esa es la puerta principal, la puerta de los hierros que os enseñé en otro vídeo, se viene a la derecha y se puede, ¿vale? A ciertas horas se puede pasar, simplemente eso. Os voy a enseñar un poco la catedral por dentro. Bueno, no os he podido mostrar la catedral por dentro porque está para misa, solo. Algún día lograré enseñaros todo. Pero evidentemente os he podido enseñar tal vez la pieza más sagrada del cristianismo que está aquí en Valencia. Y digo tal vez, no porque el Santo Cáliz no sea la pieza más codiciada del cristianismo, que lo es, sino porque siempre hay que dejar en duda el tema de las reliquias. Pero según toda la tradición judeocristiana, este es el auténtico. A ver, voy a explicar una cosa. Lo habréis visto recubierto de oro, etcétera. Eso son cosas posteriores. El único, la copa de madera es el cáliz. El resto son cosas que se revistieron sobre todo en el Renacimiento. Pero bueno, es verdad que aunque uno no sea cristiano, experimenta algo raro cuando está cerca. Experimenta algo raro, ¿no? Una muestra de respeto al cristianismo, una muestra de respeto a la historia y una muestra de respeto a un personaje que fuera hijo de Dios o no hijo de Dios, eso nunca se sabrá, pero que evidentemente cambió la historia de la humanidad, que fue Jesucristo. Sin más, ¿vale? Sin mayores polémicas y sin mayores cosas. Simplemente aquí os quería mostrar, os lo dije el otro día que os lo iba a mostrar, y aquí ha estado. Por cierto, lo he logrado el sábado en el que va a empezar ahora la cabalgata o el desfile o la manifestación del orgullo gay, curiosamente. Y mientras tanto, aquí enfrente, en la Plaza La Reina, osos y un Sonic allí. No sé si lo veis, el Sonic también. Pero bueno, bien, ahora creo que se ve mejor el Sonic. Pues eso, que los osos, vete tú a saber qué hacen en la Plaza La Reina de Valencia, en la puerta de la catedral. Cosas sin sentido. Venga, hasta ahora, me voy, que tengo cositas que hacer. Por cierto, he entrado con una bolsa de Primark. ¿Qué se le va a hacer? Había que renovar el armario porque después de perder 30 kilos en un año, los pantalones cortos de verano no me vienen ninguno, lógicamente. Hasta ahora, chao.